Gracias, tío. Es que a mí me da vueltas por la cabeza que dice que somos el país más feliz del mundo, o el segundo o tercer país más feliz del mundo, pero también pienso que somos el país con la gente que más fácil se emputa. No sé si han dado cuenta, aquí al colombiano es muy fácil sacarle la rabia. No sé si ustedes, por ejemplo, a un colombiano páguele con un billete de 50 para que lo vea bravo. ¿Sí o qué? Camine despacio para que tenga bravo al que está atrás. Es muy fácil emputar a un colombiano, pero hay dos cosas que emputan a un colombiano. Hay sobre todo dos cosas que le sacan mucho la rabia a un colombiano. La primera es meterse con la mamá. La mamá es sagrada para un colombiano. Y la segunda es que le midan la maleta en el aeropuerto. Eso, no hay cosa que ofenda más a un colombiano que le midan la maleta en el aeropuerto. Y un colombiano se ofende que le midan la maleta en el aeropuerto por una razón clarísima. Solo porque Dios y usted sabe que esa maleta no cabe en esa cosa donde la meten para medirla. Usted sabe que está fuera de los lineamientos que la aerolínea le dijo y que le van a cobrar 80 lucas por llevar. ¿Y qué hace usted? Sobrevivencia básica, enojarse. Y su cerebro es su peor enemigo. ¿Su cerebro qué dice? Enójese. No. Y su cerebro vuelve y le dice, es su peor enemigo. No le haga caso al cerebro en esa situación, yo les digo, porque yo ya le hice caso al cerebro. Yo estuve en esa situación. Y el cerebro lo siguiente que le dice es, mienta. Hablemos de gente desubicada en la vida. Tengo una amiga, Cristina, estaba en un semáforo en el carro. Llegó un ladrón y la iba a atracar. Y le dijo, señorita, deme todo lo que tenga. Y ella, acto seguido, le dice, no, gracias. Y siguió. Diez cuadras más adelante. Está bien. Diez cuadras más adelante, el copiloto la mira. Cristina, usted es la mujer más valiente que yo conozco en la vida. ¿Y por qué tan ridículo? Y cuando ese le explicó, ella como... Yo me imagino que el ladrón está todavía en el semáforo. Yo estoy ofreciendo mal el servicio, Keon. Hablemos de seres desubicados en la vida también. Yo me he puesto a ver esas moscas que se quedan encerradas en las vitrinas de panadería. Que usted la ve ahí y está en el paraíso, pero lo único que quiere es salir todo el tiempo. Ve, pasteles de arequipe, pastel de guayaba. Ve qué rollito, rojo de blanco con maní y la mosca solo que... O sea, yo digo, la única... que está tan de buenas de entrar a una vitrina y era la mosca diabética, ¿o qué? Porque... ¡Sáqueme de aquí! Yo ya no pongo más dulces, Me quedan 2 horas de vida, yo no las quiero pasar así. ¿Qué más, chicos? ¿Vieron o no? Qué alegría estar por acá. Vengo a hablar, y más que hablar, vengo a rajar de una tarea que a todos nos toca en algún momento de nuestras vidas, pero a todos en alguna medida nos empuja. Y es hacer aseo. ¿Sí o qué? Hacer aseo es muy aburridor. O sea, no conozco una persona que diga, ¿qué puta hacer aseo? Déjeme hacer aseo. Pero sí las hay, sí las hay. Tengo una amiga mía que incluso dice que hacer aseo la despeja, que cuando está aburrida... Yo pues cuando esté aburrida, venga a mi casa. Que ponga a trapear y... Todavía sigue aburrida, para que le eche la otra. Es que la despeja. Yo, marica, entonces los psicólogos deberían recetar una escoba, ¿no? Como doctor, yo estoy muy aburrido. ¿Cuál aburrido, huevón? Ponga a barrer. ¡Ay, gracias, doctor!
¡Sí funciona! ¡Esta hueva! Es que hay unas cosas de hacer aseo que, verdad, a mí me matan la cabeza. Pues yo no soy el tipo más juicioso ni nada, pero cuando me pongo a hacer aseo sí me estresa que la cosa no salga bien. Por ejemplo, cuando uno está barriendo y pone el recogedor y usted empieza ta, 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 y se va a llevar el recogedor y queda esa puta raya ahí. Como desafiándolo, ¿no? Y uno está ahí de puta, ¿cómo la quito? Porque es que si hace notar, la hijo de puta se acuesta de ladito. Esta hijo de puta la tengo que... Entonces usted cambia la dirección y empieza. Y levanta al hijo de puta y ya la raya saca. Y uno, ah, vida, hijo de puta, homi. Y uno, ¡ah! Hay mamás que llevan años ahí. ¡Ah!